Prensa TV, resumen de noticias. Gobierno de Jujuy. www.prensajujuy.gov.ar. El gobierno de la provincia informó que se descontarán los días de paro ante las medidas de fuerza impuestas por ADEP. Así lo informó el jefe de Gabinete de Ministros, Armando Berruezo. El paro es netamente político, no es lo que piensan la mayoría de los docentes, así dijeron las asambleas docentes en cada una de las regiones y se está tergiversando la realidad. Nosotros desde el gobierno vamos a actuar muy duramente, vamos a aplicar el fallo judicial, vamos a descontar los días de paro a los docentes que hagan paro, porque no es lo que piensan los docentes, sino algunos dirigentes. El gobierno cumplió con el acta firmada en el mes de marzo. Vamos a seguir apostando a la voluntad de diálogo, por lo que no queremos que los problemas políticos que existen en el gremio se traduzcan en detrimento de la educación de todos los chicos de la provincia de Jujuy. Por su parte, la ministra de Educación, Florencia Gelmetti, realizó un llamado a la reflexión para que los maestros vuelvan a las aulas y no se vulnere el derecho a la educación de los niños. Un momento de reflexión desde mi ser docente a todos los dirigentes gremiales en particular, para que juntos recuperemos el sentido y la responsabilidad que tenemos de ser garantes de un derecho tan importante e inviolable como es el derecho a la educación, y sobre todo buscar alternativas de encuentro y de diálogo que no sean aquellos de quitar o de no brindarles a nuestros niños la posibilidad de seguir estudiando. Creo yo que el paro hoy no tiene sentido, no está sostenido en un marco legal, por lo tanto necesito que los docentes se encuentren en sus aulas dando clases. Dirección Provincial de Prensa y Difusión, Gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar.